Catatumbo es la oportunidad para darle una mejor mirada a nuestra inconmensurable región. Azucap TV San Jorge produce Telepaz del Catatumbo, participación, control y confianza de una sociedad que nunca ha dejado de construir un mejor mañana. Hoy, El Carmen, colonial y arquitectónico. La población discapacitada del municipio del Carmen, afortunadamente, no es olvidada. Por el contrario, gozan de inclusión y valoración. Existe la Fundación Capullito de Alelí, una organización que goza del cariño de la comunidad carmelitana por lo que brinda y hace. Darle a estos chicos la oportunidad de conocer un poco más de la música, hacerle terapias a través de la música y que ellos puedan sentirse incluidos también dentro de estos procesos culturales. Gastronomía, economía y convivencia representa las famosas arepas de Tere. Esta es una mujer valiente que tiene toda una vida para ser contada. Comencé ya con, primero empecé a cocinar 5 libras de maíz y ya después que ya siguió la gente buscándome arepas y todo, entonces ya seguí con, ya con 8 libras y de 8 libras ya estoy pesando 38 libras. Mañana, en la mañana 38 y en la tarde otras 38. En el Edén se hizo realidad el sueño de una comunidad. En este lugar distante, 2 días de la cabecera municipal del Carmen, los niños cuentan con una nueva escuela, más segura y más agradable. Un mejor futuro les espera. Ay, muy feliz. Yo cuando supe que, bueno, yo llamé y todo, y una profesora me dijo que sí, que no me preocupara tanto, que sí, pero yo me sentí muy feliz. Pues el sueño es verla llena de niños, no sé, pero no déjala acabar, ¿sí me entiendes? Porque como decía, el trabajo que hay aquí metido no es para tener a poder con 2 o 3 niños, ¿sí entiendes? No solo que vengan a estudiar los niños la mera vereda, no, que de pronto se acerquen niños de Culebrita, de Dos Quebradas, de lo que estaban diciendo que una primaria, ¿sí me entiendes? Por lo menos darle hasta el 9.º de bachiller. Muy bonito, ¿sí me entiendes? En aprovechar al máximo su potencial turístico, trabaja la Asociación de Municipios en proyectos de interés para el municipio del Carmen. El director ejecutivo así lo afirma. No hay duda que en la arquitectura, la parte colonial, la estructura de sus viviendas es algo que impacta a toda persona que llega al municipio del Carmen, eso no hay duda. Y desde luego que en este momento el Carmen tiene unas características ideales, ideales para el aguacate, por ejemplo. Ideales en cuanto a estructura de suelos y en cuanto a precipitación. El aguacate es un cultivo que no es tan fácil. Luego, el Carmen ha demostrado unos resultados excelentes, a pesar de que son suelos de ladera. La población discapacitada del municipio del Carmen tiene gente que la valora y que la incluye. La población discapacitada del municipio del Carmen tiene gente que la valora y que la incluye. En la Fundación Capullito de Alelí, la formación, el arte y el deporte hacen parte de una bella rutina para quienes disfrutan la vida de otra manera. En el año 2005 se reportaron en el municipio del Carmen Norte de Santander más de 100 personas en situación de discapacidad física y motora que requerían acceso a la educación, atención médica, terapias, entre otras necesidades que carecían. Ante esta situación, un grupo de personas de buen corazón con intención de ayudar fueron fortaleciendo la idea de crear una fundación que sirviera de aliciente para minimizar las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Así nació Capullito de Alelí, nombre que traduce ternura, belleza y esperanza, con el auge que empezó a tomar la fundación y ser conocida a nivel regional. Muchas fueron las personas que se fueron vinculando para conseguir fondos y poder sufragar gastos de la misma hacia las diferentes actividades realizadas. Son niños, jóvenes y adultos que nos enseñan que las limitaciones no existen. Todo es posible cuando se quiere y se anhela con el corazón. Y están en todas las capacidades de realizar actividades culturales, musicales y recreativas. Darle a estos chicos la oportunidad de conocer un poco más de la música, hacerle terapias a través de la música y que ellos puedan sentirse incluidos también dentro de estos procesos culturales. Bueno, para ellos es muy diferente la forma de enseñarles. Toca a través de ejercicios de rítmica, no se les puede, digamos, pedir mucho, pero ellos poco a poco van soltando y van aprendiendo cómo llevar el tiempo
y lograr con ellos pues realizar esta parte musical. La intención de los que hoy se encuentran al frente de la fundación es alcanzar que ésta sea autosostenible y llegar a sitios verdales con terapias, sillas de ruedas y otros servicios que puedan ayudar a dar solución a las necesidades que poseen. Para esto, se están elaborando proyectos productivos, pues el anhelo es tener sede propia, contratación directa con especialistas y hacer de este un centro de rehabilitación integral. Con ellos aprendimos a realizar primero que todo los nudos para empezar a hacer las manillas que tenemos acá. Ellas se venden y todo lo que tenemos acá se vende para poder tener soporte económico. Tenemos estos llaveros elaborados con semilla de ojo de buey y tenemos estas camándulas y estos móviles con ojo de buey y totum. Es admirable la voluntad social y lo demostrado en el transcurso de estos 13 años, donde las debilidades se convierten en fortalezas, la guerra en convivencia y desaparecen los miedos y los odios, augurando para este municipio un futuro menos excluyente y así lograr que cualquier institución se vincule de alguna manera a fortalecer ese capullito de Alelí. Es grande el corazón de las personas que hacen parte de esta, pues de lunes a viernes se dedican a formar a cada uno de los vinculados que tienen la fundación. Es muy bonito fortalecer la cultura y también es bonito incluirlos a ellos en eso, ¿no? Entonces, a través de ello, de eso, ellos han podido soltarse psicológicamente, han podido disfrutar en la integración, han podido encontrar en la música un espacio bonito para recrearse, para aprender y también para desarrollar un poco más muchas facetas que de pronto ellos tenían ocultas. Me gusta bailar, me gusta también saber manualidades, hacer tareas y todo eso. Hasta el momento, se desconoce si en algún municipio del Catatumbo exista una fundación con la intención y visión de Capullito de Alelí. Admirable la insistencia y persistencia de las personas que sin mirar rango, estrato, edad y sin ánimo de lucro han logrado incrementar la semilla de la esperanza. Ejemplo para muchos y resultados para todos. Yo acompaño a los niños a través de actividades lúdicas. Por ejemplo, los lunes tenemos clase de escritura. Les reforzamos las letras, las vocales, para que ellos también aprendan a escribir sus nombres y ya pues se valgan de ellos mismos. La Secretaría de Cultura del municipio se vincula con la fundación brindando aquellos espacios que permitan el desarrollo físico y motor de cada uno de los niños y jóvenes. Estas actividades que prestan en la Casa de Cultura de lunes a viernes. El alcalde contrata a los formadores y toda la parte logística. Es un compromiso que tiene él con la comunidad. Una vez llegado él al mandato y posesionada yo como secretaria de Cultura, pues creó la idea y el interés de trabajar con las personas con discapacidad y ellos son los que pertenecen a la Fundación Capullito de Alelí, haciendo inclusión en todas las actividades culturales, sociales, que tengan que ver con todo el evento de todos los años dentro del municipio. Es que la inocencia de estos niños y jóvenes que hacen parte de la fundación despierta ese sentido de ayudarlos a crecer, a progresar y a vincularlos en cada acto y evento simbólico que realiza el municipio. La fundación es una fundación sin ánimo de lucro que necesita mucho, que quisimos vincularnos con ellos y ellos son muy especiales para nosotros. Nosotros los tomamos como personas de inclusión, ¿no? No tanto así como la fundación, porque pues la inclusión que nosotros le hacemos es que ellos participen y estén en todas nuestras actividades, en los talleres de cometas que realizamos y igualmente en las actividades de cometas ellos también están año tras año vinculados con nosotros. El ambiente que se vive al compartir con ellos es de alegría, diversión y tranquilidad. Cada una de las actividades culturales que realizan les encanta, les permite expresarse libremente, ser ellos mismos, pero sobre todo demostrar y demostrarse que son capaces de hacer lo que se proponen. Las limitaciones no existen aquí, porque se baila, se canta, actúa, pero sobre todo se vive. La
La famosa venta de arepas de Tere se convirtió en una fábrica donde se comercializa el producto más típico de la región, la arepa. Doña Tere es una mujer viuda y de 9 hijos, hoy tiene 2. Ella es una mujer valiente, amorosa, hermosa y, como toda carmelitana, amable. La historia de Doña Tere merece ser contada en este espacio de participación. Una mujer que tiene 44 años de mantener una microempresa reconocida en el municipio del Carmen por su templanza y firmeza. Esa es Tere. Un comienzo que se dio con 5 libras de maíz y hoy supera las 76 libras diarias. Tengo 44 años. ¿Cómo empezó? Empecé haciendo por ahí 5 arepitas. Y ya las que llevaban las 5 arepitas, pues les siguió gustando. Y entonces ya siguieron, ya empezaron a decir a la gente que yo estaba haciendo arepas, y entonces empezaron, ya llegaban de a 2, ya, hasta que ya comencé ya con, primero empecé a cocinar 5 libras de maíz, y ya después que ya siguió la gente buscándome arepas, y todo esto, ya seguí con 8 libras, y de 8 libras ya estoy pesando 38 libras. Mañana, en la mañana 38 y en la tarde otras 38. Arepas Donde Tere, un sello inigualable que ofrece sus servicios de lunes a lunes. Que en ninguna parte hacen arepas, en ninguna parte. Entonces se vende un bulto de maíz 125 libras por el domingo. 44 años de haber iniciado este camino laboral independiente, como toda una madre responsable y comprometida con la educación de sus hijos. Que estudien y trabajen. El día que no haya clase, lo enseña a trabajar, a manejar, a la mecánica, pero menos que usted vaya a dejar a un muchacho que no sepa ni firmar el nombre de él. Digo, pues yo por mi parte no les gasto nada. Y yo, bueno, póngase, yo me voy a poner las pilas. Y enganché ahí a lavar ropa ajena y hacer arepas y todo eso. Y le di estudio a Miro, el mayor, y me hizo primero de bachiller. Después él no quiso que estudie, porque él le decía, vea, hijo, su mamá está criado, ha criado usted un par de locos, un par de perezosos. Vea, usted trabajando conmigo, en la noche lo sacudimos y sale billetes o fichas. Y estudiando no le salen, los pongo yo con los pies, la cabeza para abajo y los pies para arriba y no le sale ni una ficha. ¿Por qué? Porque está estudiando. ¿Cómo se puede salir caso usted a la más suya los va a levantar un poco locos? Entonces, no, apenas hicieron los dos varones que se murieron ahora último, apenas hicieron primero bachiller, pero porque no los quiso dejar de estudiar, pero yo trabajaba para darle a ellos todo lo que me pedían. Para ella, prestar un servicio es sinónimo de compromiso. Por eso, debe ser constante. Sin descansar. Porque yo, si voy a viajar para alguna parte, yo tengo que dejar alguna, porque esto, como le digo, uno con un día que pierda, ya se le retiran las contratas. Y uno tiene que ser responsable al trabajo. Yo le digo a la tía, a mi mamá, que usted que nunca se va para Bucaramanga a ver las hermanas suyas, cuando ya pueda yo dejar alguna aquí, que usted esté en vacaciones y venga para acá, con las muchachas que tengo, me puedo ir, mientras tanto no. El grupo de trabajo es 4 mujeres en cabeza de esta matrona que le ha dado a cada una función. Ella viene a lavar el maíz para que yo le regale las aguas para los marranos. Bueno, ya ella vino, lo lavó y se fue. Mayra, la que me hace las arepas, ella llega a las 4:30 de la mañana. La que extiende llega haciendo falta 20 para las 4. Porque ella va a extender. Y tiene que tenerle arepas hechas para cuando Mayra llegue a prender la estufa. Porque como son 12 arepas que salen de esa estufa, tienen que haber arepas extendidas. Porque si no hay arepas extendidas, se pierde el tiempo y gasta gas. Ella, a pesar de superar los 80 años, es independiente. Sortea su camino y atiende su negocio sin depender de nadie. Y ahorita ya se fueron 20 para Bogotá, pero así frías, como le digo. Las han mandado bien gente de Medellín, que hay en Medellín, Alfonso Bastos tiene una ciudad en Medellín, y cuando le piden arepas o ellas vienen, ellas llevan arepas a Medellín, para Valledupar, a todas partes donde me piden arepas, yo les despacho arepas. Pero es que hay que saber hacer las arepas para viajar. ¿Y cuál es el truco? El truco es que hay que amasar bien la masa, no se pueden dejar ni quemar por detrás ni por delante, y tienen que ponerlas uno a enfriar, que no queden ni muy delgaditas ni muy gruesas,
y hay que dejarlas enfriar porque arepa que se empaque media tibia, que la arepa se le daña. Usted puede llevar estas arepas y las puede hacer por fermentación. Puede meterla a la nevera. Y si esas arepas, usted no le duran 10 o 2, 15 días, no me puede pagar las arepas. Se levanta a las 3:30 de la mañana, arregla la casa, atiende el negocio y se mantiene como un roble. Una carmelitana de adopción, porque realmente es teoramense. Yo me voy por caña yo sola cuando tengo que salir y yo salgo de todas partes y mi mamá presta y que va, para que vamos, ¿no? Y yo, ¿quién me va? Y a veces si voy yo caña y se va Claudio, mamá presta y mamá, yo la paso de un lado al otro y ¿por qué me van a prender? Que yo todavía ando y yo puedo pasarme y cruzarme sola. Uy, qué cosa, a veces me voy a callar la boca, les digo a ellos aquí y les digo, yo voy por caña a las 8 de la mañana cuando ya salimos de todo. De una señora Elipa, como ella vive aquí cerquita, porque madre sí me vive lejos. Elipa, yo me voy para Ocaña, usted se hace cargo de darme el punto al maíz y me da vuelta al maíz y entran a trabajar, como que yo estuviera aquí. Yo llego a las 3 de la tarde, llego a las 4. Y yo me voy cuando Claudia sabe que yo estuve en Ocaña, usted qué está haciendo en Ocaña, le dije yo, pues alguna dirigencia tiene que estar haciendo, hija. Un camino laborioso, un ejemplo para sus hijos y conocidos. Un impacto para quienes tenemos el privilegio de conocerla y una inmensa gratitud de los paladares que disfrutan del tradicional producto de la región, arepa ocañera, una arepa Doña Tere. El Edén existe actualmente. Es un verdadero paraíso, su gente cálida, amable y luchadora hacen de esta vereda un agrado total. Sin embargo, llegar hasta la vereda El Edén no es tan fácil. Hay que utilizar varios medios de transporte, puede ser carro, moto, caballo y también a pie. El propósito de nuestra visita fue el acompañamiento a un sueño por parte de la comunidad, especialmente de los niños, la entrega de la escuela. Gracias a la articulación con la administración municipal, hoy los niños del Edén pueden disfrutar de espacios integrales y seguros para su educación. El Edén, un paraíso del Carmen que aunque lejos de la tecnología tiene una de las mejores escuelas de Bogalí. Pero, ¿dónde está ubicada esta zona? En esta ocasión vamos a visitar una vereda, la vereda del Edén, que está aproximadamente a 3 horas en camioneta y por ahí en 2 horas caminando. Tenemos también aproximadamente 25 comunidades, 25 veredas que están por este sector. Así comenzamos el recorrido. Despedimos Curumaní y tomamos la ruta El Tigre, que nos ofrece unos hermosos paisajes que se ven obstruidos por una carretera afectada por las lluvias. Y así lo sentimos en nuestro paso, que en varias oportunidades nos mostró que la fuerza comunitaria es la que mantiene la zona. Como en el camino de herradura, como también en la carretera, nos estamos reuniendo permanente. ¿Sí? Aquí como comunidad nos reunimos todos los meses. De bloque nos reunimos cada 2 meses. Así todos los meses, para el asunto del mantenimiento de carretera. Esta carretera que llevamos aquí para abajo, y la que tenemos aquí para abajo. Ya había una condición de la que tenemos aquí para abajo. Aquí tienen un modelo de trabajo admirable. No importa la distancia, lo que vale es mantener los pocos accesos que se tienen. Por eso vemos un grupo de fuertes hombres que rozan la vía y la mantienen. Trabajo nosotros los tenemos por veredas, ¿sí me entiendes? Lo menos los que están aquí de la cordillera para estar trabajando es la vereda de Culebrita, ¿sí me entiendes? La vereda de Culebrita la tenemos aquí aproximadamente a 8 horas de camino, ¿sí me entiendes? El periodo de limpieza y atención de la vía es semestral. Te digo que cada vereda tiene sus lotes, ¿sí me entiendes? Como decía, a la culita le toca de aquí, vamos a decir donde ciervo, de ahí donde ciervo más arriba le tocaría otro, ¿sí me entiendes? Otra vereda. Entonces así estamos nosotros. De la sierra para atrás le toca Culebrita, más abajo le toca 2 quebradas, más abajo le toca así. Y a nosotros somos los últimos pegando a la placa huella. Esas jornadas se hacen por ahí cada 6 meses, cada año, pero regular cada 6 meses. El modelo asociativo de la Junta de Acción Comunal ha convertido las necesidades en oportunidades para trabajar en equipo. Bueno, los que tenemos la mula, nos movilizamos con mula, ¿cierto? Dificultosamente, ¿ya? Y no, los que no tenemos la mula, nos movilizamos a pie, ¿ya? Y usted se tira aquí para abajo,
Aquí para abajo hay unas partes que tiene que bajarse, como pasó para acá. Usted viene el camino malo, ¿cierto? Para acá, aquí para abajo está pedoso. ¿Ya? Porque son champas que la mula queda casi en balanza. ¿Sí? Yo estoy para aquí para abajo, para Dos Quebradas, y tiene que bajarse de la mula. Y no es un barrial pequeño, es un barrial grande, de por ahí de unos 100 o 200 metros, en mero barro, ¿ya? Y casi no puedo pasar ni a pie. Gracias a estos líderes logramos pasar los tramos pesados de la vía. Por fin, llegamos después de varias horas a la sierra, abrazada por un frío delicioso que ameritaba una buena empanada o una arepa con un café negro. Y a propósito, algunos repitieron, y no se podía perder esta oportunidad de preparar el camino que sabíamos iba a ser largo. A pie nos esperaban varias horas, así que arrancamos. Un camino que marcaba las huellas del invierno fue nuestro recorrido por más de 2 horas a pie, que nos permitió encontrar arrieros, caminantes y hasta motorizados que sorteaban con sus vehículos las amplias grietas de la vía. Poco a poco el camino se iba despejando y el paisaje nos mostraba su mejor panorama, montañas decoradas por abundante agua, preciado tesoro del Bobalí. El sol empezaba su fuerte resplandor y de repente visualizamos el grupo de niños que ansiosos esperaban los escritores de esta maravillosa historia. Bienvenidos sean todos, los recibimos con honor por ese hermoso trabajo que han entregado, por esa hermosa labor que ustedes han entregado, que han entregado a estos niños y a estos padres y familias que los reciben hoy con todo el corazón. Es para mí estar en otro mundo, pero en un mundo para mí lleno de paz, de alegría, de amor, porque acá es donde nos necesitan. Los niños y las comunidades nos necesitan en estas zonas tan lejanas. De verdad, es una experiencia muy maravillosa. Damián Caballero Villegas tiene 38 años de vivir en el Edén y recuerda cómo en el año 1985 empezaron a construir una escuela que para ese momento era en tabla, como es característico en la mayoría de las viviendas de esa comunidad. La primera escuelita que nosotros construimos, esto era un filo muy alto, ¿sí me entiendes? Y si te echo la historia, a pico y pala, nosotros redondeamos un filo, ¿sí me entiendes? Sacamos el plan. Allí construimos la escuelita. Si no estoy muy equivocado, eso fue por ahí entre el 15 y 20 de enero de 1985. ¿Sí me entiendes? Construimos esa escuelita que hoy en día me duele ver desbaratada porque es el trabajo de nosotros. ¿Sí me entiendes? Pero al ver esta obra, más me llena de alegría. ¿Sí? Porque es que nunca nosotros la hemos tenido. ¿Sí me entiendes? Esta zona, al igual que muchas de la región, fue afectada por el conflicto. Una historia que esperan sus habitantes quede en el pasado y no se repita. Y en ese tiempo la violencia, la gente se fue toda, ¿sí? Y entonces al irse la gente, pues aquí no quedó gente, no quedaron niños. Entonces cerraron la escuela. Nuevamente nosotros llegamos, esto era solo cuando nosotros llegamos acá a la vereda, porque nosotros vivíamos en Playas Lindas. Y cuando nosotros llegamos acá, nosotros éramos los primeros, ¿sí? Y entonces, sí, diga el tiempo, pasó el tiempo, otros niños. Y esto por aquí era solo, por aquí no había gente. Entonces pues, siguió llegando la gente. Y en eso ya nos seguimos, que pagan los niños. Dígame, yo hice una niña aquí y se me puso de 5 años. Y yo tenía una niñetecita que la tengo y ya también de 5 años. Entonces una profesora de Dos Quebradas, ella dijo, ya habíamos niñitos, ya había niños, ¿no? Entonces ella dijo, no, usted busque niños y ya abrimos la sede. Entonces yo tenía la nieta, tenía a mi hija, tenía el niño, que es Andrés Yesí, que tiene 15 años, ahorita va a ser quinto, ahorita la ha logrado la profesora. Y yo me hice cargo de una niña, de una amiga, para pues ya eran 4 niños que tenían en la casa. Y ya juntamos otros niños hasta que hicimos el cupo de 10 niños. Y así pudimos traer a la profesora, gracias a Dios. Hasta ese hermoso pero apartado lugar llegó en su primer año de gobierno el alcalde de El Carmen, Edwin Humberto Contreras Chinchilla, quien se comprometió a entregar una de las obras más solicitadas por la comunidad, una escuela para la vereda El Edén, jurisdicción del corregimiento Playas Lindas. Este sueño que ya hoy en día es realidad, nació
precisamente de la mente de nuestro señor alcalde. En el primer, en el tercer mes de él estar ejerciendo su cargo como alcalde del municipio, vinimos hasta este lugar. Esto aquí era una escuela de tablas, no había baños, no había nada. Y él se llevó esa inquietud desde ese momento. Y en el camino, pues él nos iba contando, voy a hacer una obra para solventar esta necesidad que tiene esta comunidad. Le dolió personalmente a él y por eso pues quiso hacer lo que hoy es una realidad. Las condiciones en las que vuelve a abrir las puertas la escuela no era la mejor. Muy incómoda, muy difícil tener que ir, como dice el dicho, a Baño Rosa, decir Baño Monte, porque pues desde que inicia uno el trayecto de la montaña para caminar y tener que acurrucarse uno en una parte donde uno siente que se va a ir, difícil, es un trauma que uno sufre unos días, pero igual pues uno se va acostumbrando. Lo mismo pues las tablitas, muchos serenos tapando todas las aberturas con pedacitos de revista, que mirando cómo colocar sacos debajo para que las culebras no se entren, que las cucarachas mutantes, le decimos acá porque son bien pencotas, y sin pie, diferentes clases de animales expuestas al peligro bastante. Esta obra se convirtió en un sueño, en una realidad que se disfruta por parte de niños y familias enteras. Y no pensábamos que de pronto iba a entrar una obra, iba a llegar una obra como la que llegó. Pensamos que de pronto iba a venir una escuela, pero como siempre, acostumbramos a verlas de un saloncito. En cambio, mejor yo ya está pues una construcción que lo que dijo Oscar Emiro ahí, lo tenemos nosotros aquí plasmado. Hacer gestiones para ver si nos conseguimos un profesor de segundo nivel, ¿entendió? Porque prácticamente pues esta es una aula que la vemos competente para eso, para que nos dicten bachillerato acá, los primeros años de bachillerato y eso, ¿entiendes? Resulta que ya ellos vienen con esa idea, entonces de pronto por ahí tenemos apoyo. Pero si existe un trabajo de articulación es la obra En el Edén. Aquí aportó la Alcaldía, Colombia Transforma y la comunidad, que a través de la organización de la Junta de Acción Comunal se comprometió con el transporte de materiales. Aquí cargamos material a costilla, en mula, en burro, ¿entendió? Aquí vea el techo, eso es una lidia para uno traer una hoja de esa. De pronto ahora por ahí quedaron tres hojas y de pronto las van a catear, las van a tocar así para uno traer una hoja de allá. Y para uno amarrarla a una bestia tienen que traerlas con mucho cuidado. Yo traje seis que me tocó. Y me tocó amarrarlas en mula y detrás y las agarrando para no dejarlas tocar en tierra, para que nos llegara bien aquí, ¿entiendes? Porque si nos llegaba todo rayado, pues no íbamos a hacer nada. Desde el momento en que comenzó la articulación de este proyecto, la comunidad entregó más de 2.000 viajes. Sí, escucharon bien, 2.000 viajes a lomo de mula para el transporte de los materiales que permitieron la cristalización de esta meta. Bueno, en primer lugar, pues significa mucho esfuerzo, significa empeño, ser constante para que se puedan por lo menos obtener y ver ese resultado, ejercer por lo menos esos proyectos. Que esto es un gran ejemplo para muchas comunidades y que verdaderamente pues nosotros como habitantes de aquí de la vereda del Edén, nosotros reconocemos en gran manera este valioso esfuerzo, empeño de ustedes como administración. Debemos de reconocerlos, nosotros debemos de reconocerlo de verdaderamente, que el que no reconozca esto, pues no creo que ninguno vaya a reconocer esto, porque esto es reconocido. Los niños de la comunidad del Edén hoy disfrutan de un salón habilitado, un espacio para restaurante, suministro de agua, baterías sanitarias para niños y para niñas, habitación con baños internos para la docente, encerramiento y un espacio saludable para disfrutar la enseñanza académica, que podría avanzar en una posprimaria. Ya con esta infraestructura nosotros podemos decir que hay el principio para una posprimaria, más adelante poder trabajar en estas comunidades que, como te digo, han sido totalmente abandonadas por los entes gubernamentales. Un trabajo en equipo con las veedurías comunitarias que lograron el mejor de los propósitos, que hoy
solo tiene sellos de gratitud y exaltación. Se siente uno agradecido, ¿no? Porque al verla ante el inconforme que había, porque era una, ¿cómo diría yo?, de tabla, se llovía, tenían que andar corriendo los niños para un lado, para el otro. Y ahora, pues, al ver la escuela que no tiene que uno correrse, sino es siempre ahí, pues la verdad es que mis niños se sienten contentos, ¿no? Porque ellos esperaban, mami, ¿cuándo será que van a entregar la obra? ¿Cuándo? Que yo miro que eso ahí, pero no, y ya. Entonces, pues, uno se siente contento. Y al ver los hijos que sienten contentos, pues uno como padre también se siente contento. Hoy el Edén lleva con orgullo este nombre. Es un regalo de Dios, una maravilla. Estamos como en el paraíso, en el propio Edén, en el paraíso. Nos sentimos, yo me siento feliz, contenta, me siento muy agradecida con Dios y con las entidades como Colombia Transforma, la Alcaldía Municipal, que hicieron realidad esta obra tan importante para la comunidad. Sus niños disfrutan esta oportunidad. Y ya ahora tenemos una escuela nueva. ¿Te gusta? Los padres de familia convencidos de la fuerza de la educación esperan que este sea el mejor regalo para sus hijos. Ay, muy feliz. Yo cuando supe que, bueno, yo llamé y todo, y una profesora me dijo que sí, que no me preocupara tanto, que sí, profesor, yo me sentí muy feliz. Sí, porque dígame, ya los niños, entre más días más grandes, y cuando qué, ya cuando ellos están grandes ya no quieren estudiar. Este hombre, Damián Caballero, artífice de la primera escuela y creyente de la influencia educativa, sueña con un futuro promisorio para su vereda. Pues el sueño es verla llena de niños, no sé, pero no déjala acabar, ¿se entiende? Porque como tiene el trabajo que hay aquí metido, no es para tenerla por ahí con dos o tres niños, ¿se entiende? No solo que vengan a estudiar los niños la mera vereda, no, que de pronto se acerquen niños de Culebrita, de Dos Quebradas, de lo que estaban diciendo, que una primaria, ¿sí me entiendes? Pero menos darle hasta el noveno de bachiller. Muy bonito, ¿sí me entiendes? Y que eso nos puede llenar a nosotros más de orgullo para ver esa escuela más bonita. El Alto de Bobalí, un territorio conformado por cerca de 23 veredas consideradas las más distantes del municipio del Carmen, nos acogió con cariño. Esos sentimientos humanos que se guardan en el corazón y se llevan para toda la vida. Y en la entrevista, el director ejecutivo de la Asociación de Municipios, Emiro Cañizares Plata, habló de frente con el periodista y presidente de ASUCAP TV San Jorge, Giovanni Alfonso Torres Jácome. Director de ASU Municipios, bienvenido a Telepaz del Catatumbo. Estamos hablando del municipio del Carmen, la importancia de este hermoso municipio colonial que tiene nuestra región y nuestro departamento. ¿Qué significa para ustedes? Pues Giovanni, muchas gracias a usted por este espacio y obviamente al Canal TV San Jorge por esta buena iniciativa. El municipio del Carmen, el Catatumbo, es un municipio que tiene unas condiciones particulares que se la da básicamente su límite con el departamento del Cesar. En ese orden de ideas observamos que el municipio del Carmen es un municipio que tiene unas características desde el punto de vista topográfico y la estructura bastante alargada, que para ingresar a él ingresamos por el corregimiento de Otaré, el cual hace parte del municipio de Ocaña, previo ingreso por el municipio de Río de Oro, y que no más en la zona antes del Carmen, la zona que llamamos Limonal, Tierra Azul, esa es la zona donde están los cultivos de ciclo corto. Es el principal municipio productor de cebolla larga o cebollín en el norte de Santander, con un muy buen sabor. Es un municipio cafetero, es un municipio en donde el cacao ha venido poco a poco consolidando como una actividad productiva importante, pero es un municipio que en la zona que limita con el sur de Cesar, es un municipio donde se siembra maíz y también hay ganadería allí de manera complementaria cuando ya se cosecha el maíz. Y hoy en día el municipio del Carmen es el principal productor de aguacate, del norte de Santander, aguacates para consumo nacional. Es muy grato ver cómo en el Carmen ya se comercializa aguacates a la costa atlántica, es un tema muy importante. Ingeniero, ¿cómo se le debe conocer al municipio del Carmen de manera sobresaliente? ¿Por la parte colonial o por la parte agrícola que últimamente ha tomado bastante fuerza? Yo creo que las dos. No hay duda que en arquitectura, la parte colonial, la estructura de sus viviendas es algo que impacta a toda persona que llega al municipio del Carmen, eso no hay duda. Y desde luego que en este momento el Carmen tiene unas características ideales
para el aguacate, por ejemplo. Ideales en cuanto a estructura de suelos y en cuanto a precipitación. El aguacate es un cultivo que no es tan fácil. Luego, el Carmen ha demostrado unos resultados excelentes, a pesar de que son suelos de ladera. Y obviamente estos cultivos se adaptan muy bien porque son sistemas agroforestales que no son cultivos limpios o que exigen alta mecanización de suelos. Son dos elementos muy importantes, pero también el Carmen tiene una población indígena muy significativa. Es muy importante lo siguiente: de los municipios menos contaminados por cultivos ilícitos es el municipio del Carmen. Esas referencias a sus municipios las viene manejando así como yo la estoy mencionando. Sí, en los municipios de Catatumbo, nos referimos a los que focalizó el gobierno en los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son 8. De esos 8 municipios, el municipio del Carmen es donde tiene unas características particulares. La conflictividad es menor, pero especialmente la presencia de cultivos de uso ilícitos es menor. Muy seguramente, donde usted observa mayores áreas de cultivos de uso ilícitos, muy seguramente hay una relación directa con mayor presencia de actores armados y de conflicto como tal. Si contáramos con un buen anillo vial, e igualmente si el conflicto disminuyera notablemente, tendiendo a cero aquí en la zona del Catatumbo, el municipio del Carmen fuera el municipio más visitado por los nortesantanderianos y por toda esta vasta región del país. Hoy el municipio del Carmen, siempre y cuando se supere la dificultad de acceso, la vía Ocaña del Carmen, o específicamente la vía Río Oro del Carmen, es un municipio que sería muy visitado porque tiene toda la riqueza en lo arquitectónico, en el paisaje natural como tal. Obviamente las posibilidades de desarrollo agrícola son inmensas y es un municipio que perfectamente puede ser protagonista de un desarrollo importante en la región de Catatumbo. ¿De qué sirve que el municipio del Carmen haya sido declarado bien de interés cultural? Yo creo que tanto la playa como el Carmen, que son los dos municipios declarados bien de interés cultural, le abre puertas. Lo que pasa es que hemos visto que a veces el Estado solamente llega hasta la declaratoria y hasta la formulación de los planes especiales de protección. Hay que ir más allá. Yo creo que estos municipios deberían estar como prioridad, ejemplo, en que las vías de acceso a la cabecera municipal estuvieran pavimentadas, por ejemplo. Siendo un polo turístico el Carmen, ¿los servicios públicos cómo se encuentran? El municipio en este momento tiene unos retos, ya está avanzándose a nivel del Plan Departamental de Agua junto con la Gobernación y el municipio, en el sentido de que el principal reto es la optimización de los dos sistemas de acueducto, tanto el de la cabecera municipal como el del el corregimiento de Guamalito. Y si ustedes observan, hay un ecosistema que es la Quebrada del Carmen que va hasta Guamalito. Ese ecosistema hay que protegerlo y la única manera es no disponiendo de las aguas hervidas en ese ecosistema. Es muy importante en el Carmen el tratamiento de las aguas hervidas, tanto de la cabecera municipal como del corregimiento, pero especialmente la protección de este ecosistema, porque es de los pocos municipios que es cruzado prácticamente por una quebrada y ese es un gran atractivo, además de los demás elementos que tiene el municipio como tal. Ingeniero Emiro Cañizares, muchas gracias por estar entre Paz del Catatumbo y su mensaje final a toda la población carmelitana. Muchas gracias, Giovanna, y desde luego reconocimiento al canal como tal, y el mensaje para la comunidad del Carmen es seguir persistiendo, hay que resistir frente a las dificultades, hay que seguir pensando en que sí es posible que el municipio del Carmen sea un municipio próspero, tiene todas las condiciones, desde la ubicación estratégica que ustedes tienen, la relación con la costa atlántica que ustedes tienen, que es muy importante, y obviamente esa riqueza de los suelos, pero especialmente la riqueza de su gente. Su gente tiene todo para ser protagonista de su propio desarrollo. Bien por el director ejecutivo de sus municipios, Emiro Cañizares Plata, y todas aquellas personas que permitieron contar sus maravillosas historias de participación y convivencia. Recuerden, en Telepaz del Catatumbo registramos los hechos y los personajes de una sociedad que nunca ha dejado de construir un mejor mañana.